¿Te conectó? Good afternoon, No. everyone. Okay. De mi mar, profe. ¿Ah? ¿Qué dices, Matías? Hello, Oh. teacher. Hello, everyone. Hello, teacher. Estar sentada. Okay. Recordemos que tenemos que mantener nuestros micrófonos apagados a menos de que tengan alguna pregunta, ¿ok? También si quieren saludar al inicio de la clase pueden encender el micrófono y hacerlo. Recuerden, por favor, mantener las cámaras encendidas durante la clase. Hola. Sí, mira la profe. Está por... Good afternoon, teacher. Good afternoon, Amy. ¿Cómo han estado todos? Muy bien. Chévere. Teacher, yo no puedo prender la cámara porque no tengo. Disculpa, Alondra, ¿qué estabas diciendo? ¿Que no puedes encender la cámara? ¿Por qué? Alondra, ¿qué estabas Porque diciendo? no hay luz. Ah, claro. Pues sí, lo entiendo, ¿Qué no día pasa no hay nada. luz? No pasa nada, ¿ok? Entonces, esperemos unos 3 minutitos a que se conecten un poquito más personas y de ahí podemos iniciar con la clase. Teacher. ¿Ah? ¿Qué dices? Teacher. ¿Yes? Tú también, ¿cómo me saluda ahí? Yes. Saluda. Muy bien, entonces espero que todos hayan tenido un lindo fin de semana y a las personas que son nuevas aquí en Studio Improvements en las clases de inglés, bienvenidos al curso de inglés. Yo soy la profesora Bárbara, la teacher Bárbara. Me pueden decir teacher o me pueden decir miss, ¿ok? Espero sean bienvenidos. Studio Improvement los recibe con los brazos abiertos y esperemos que les guste este curso de inglés. Hoy vamos a hablar acerca de la Navidad, por si no era obvio. Y hace tiempo, ¿se acuerdan que yo traje una invitada especial? Muy bien, hoy tengo otro invitado especial para la clase. No es la misma invitada especial. Recordemos que debemos de mantener nuestros micrófonos apagados porque no queremos interrumpir cuando alguien más esté hablando o cuando yo esté hablando porque se mezclan las voces y luego no se entiende mucho. Entonces, tratemos a medida de lo posible mantener nuestros micrófonos apagados y la cámara encendida. Pues como les decía, el día de hoy tengo otro invitado especial y es aquí mi querido vecino, Santa. Vino desde la decoración de la sala hasta acá. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre la Navidad. Ustedes no lo pueden ver, pero allá arriba tengo un letrero que dice Feliz Navidad. Ah, en inglés. Pobrecito mi vecino. Profe, ¿Yes, Sofía? Sí, pero hay personas que no vieron esta clase. Entonces queremos que todos acá puedan aprender acerca de la Navidad. A ver, Alondra, Kaisa, ¿tienes alguna pregunta? Ok, entonces, esta clase ya la vimos hace algunos días, pero la vamos a repasar ahorita para que las personas más. teacher. ¿Yes? Alondra, ¿qué dijiste? Ok, vean, la clase del día de hoy ya la habíamos visto, pero la vamos a repetir. Porque hay muchas personas que no asistieron, personas que son La veo nada aquí. los demás sí me pueden ver.
Ok. Lo que les estaba mencionando, por favor, no interrumpan cuando les esté hablando. Recuerden que los micrófonos que vean encendidos los voy a silenciar por el momento. Entonces, como hay personas nuevas o personas que no asistieron a la clase en la que se les enseñó acerca de la Navidad, vamos. Calladita, salude. No, bueno. Sí, ves, por eso. Ok, lo que les estaba mencionando era que vamos a repetir esto por aquellas personas que no asistieron a la clase, que no pudieron ver este contenido. Entonces, pasando estos 3 minutos que ya les había dicho que iban a pasar para poder empezar con el contenido de la clase, vamos a iniciar. Good afternoon a las personas que se acaban de conectar. Buenas tardes. Entonces, voy a compartirles pantalla. Porque. ¿Y es Julieta? Una cámara no está prendida. Lo sé, pero es que Alondra Kaisa no puede encender su cámara. Ok. Entonces, les voy a compartir pantalla. Y empecemos a conversar sobre la Navidad. ¿Alguien sabe en qué mes se celebra la Navidad? Diciembre. ¡Diciembre! Muy bien, muchísimas gracias a Alondra y a Joshua. ¡Diciembre! Entonces, la Navidad se celebra en el mes de diciembre. Y diciembre en inglés, recuerden, mantengan los micrófonos apagados y cuando les pida que repitan, repitan junto conmigo. ¿Y es Julieta? ¿Cuándo es día de día de Halloween? Ya pasó, creo. Mañana. No estoy segura. Mañana solo vinieron pocos. Ya, entonces, por favor, recordemos no interrumpir la clase y prestar atención a lo que yo estoy diciendo. No es solamente por responder las dudas, pero estamos viendo clases de Navidad. No estamos hablando de Halloween, no estamos hablando del 14 de febrero ni del Día de las Madres. Estamos hablando sobre la Navidad, por favor. Entonces, diciembre en inglés se dice December. Necesito que ustedes también lo repitan. Recuerden mantener sus micrófonos apagados en el Zoom y repetirlo en voz alta, por favor. Entonces. Muchas gracias, Joshua, pero recordemos que tenemos que mantener los micrófonos apagados. O bueno, como ahorita hay solamente 8 personas conectadas, ¿qué les parece si yo les voy llamando y ustedes van repitiendo lo que les llame, ¿ok? Entonces, Julieta, ¿puedes repetirlo tú primero, porfa? December. Es como se dice el mes de diciembre en inglés. Diciembre. Muy bien. Diciembre. Muchas gracias, Julieta. Lo dijiste bien. December. Amy, dije que les iba a llamar nombre por nombre. Esperen a que yo les llame para poder hablar. Continuamos con Alondra Kaisa. ¿Puedes repetir December, por favor? December. December. ¿Puedes repetirlo, por fa? December. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con Aileen Vera. ¿Será que puedes repetirlo, porfa? ¡Diciembre! Muy bien, muchísimas gracias. Lo dijiste súper perfecto. Continuemos con, ahora sí. Ay, Amy, tu turno. December. December. Se pronuncia con una I. December. ¿Puedes decirlo, porfa? December.
Muy bien, continuemos con Joshua. Joshua, ¿qué te parece si lo repites tú también, porfa? December. Muy bien. Continuemos con Mari Páez. ¿Puedes repetirlo tú también, porfa? December. Mari Páez, ¿me escuchas? A ver, la persona que esté conectada en el Zoom con el nombre de Mari Páez. A ver, debido a que es un niño, no sé cómo se llama, lo siento, creo que eres una persona nueva, pero estás con el nombre de Mari Páez. ¿Será que puedes decirlo tú también, porfa? Enciende primero tu micrófono. December. Muy bien, ¿me puedes decir tu nombre, porfa? Animal Valverde huele chico. Muchas gracias. ¿Me lo puedes decir un poquito más lento? Adán Ismael Valverde huele chico. Eden, te llamas. Adrián. Adrián, ya. Adrián, mucho gusto, Adrián. Yo soy Miss Bárbara. Un gusto y voy a ser tu profesora de inglés. Muchas gracias por repetir diciembre, por cierto. ¿Puedes decirlo, porfa? December. December. Muy bien, lo dijiste muy bien. Muchísimas gracias. Continuamos con Matías Tandazo. ¿Será que puedes repetirlo también, Matías? December. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora, Yamile Sinisterra. A ver, la persona que esté con ya, como Yamile Sinisterra, ¿puedes también, por favor, decirlo? Un gusto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Hoy me emborracho y mañana no trabajo. Hoy me emborracho y mañana no trabajo. ¿Será que me lo puedes repetir una vez más tu nombre, porfa? Más lento. Bueno, un gusto. ¿Será que puedes repetir, porfa, December? Es December. December. No te está diciendo presente. Bueno, no pasa nada si no lo dice ahorita, ¿ok? No pasa nada. Entonces, podemos pasar a la siguiente imagen. Recordemos que las personas, todos debemos de mantener nuestros micrófonos apagados durante la clase a menos de que se les diga que por favor hablen, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen. Ya sabemos que el mes en el que se celebra la Navidad es el mes December. Diciembre en inglés. Y ahora, algo que obviamente necesitamos saber acerca de la Navidad es cómo podemos decir feliz Navidad, tanto a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro vecino, incluso a Santa Claus hay que decirle feliz Navidad. Si ustedes les escriben cartas a Santa, tienen que ponerle siempre, ay, por favor, que tengas una feliz Navidad. Nunca hay que olvidarse de eso. ¿Por qué? Porque eso es cuestión de amor a la Navidad. Entonces, siempre el 24 y el 25 de diciembre se les desea a las personas una feliz Navidad. Entonces, ¿cómo se dice feliz Navidad en inglés? Se dice. Ok, feliz Navidad en inglés se dice Merry. Merry Christmas. Merry Christmas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos cuando sea ya Navidad,
le vamos a decir a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos y a nuestros vecinos también. Y a las personas que nos encontremos por ahí, también le podemos decir así. Merry Christmas. Recuerden, mantengan los micrófonos apagados, pero repítanlo todos, por favor. Merry Christmas. Merry Christmas. Ok, Merry Christmas significa Feliz Navidad. Esta es una frase muy importante que todos debemos de aprender. Merry Christmas. Feliz Navidad. Ahora, voy a llamar a alguien al azar. Yamile Sinisterra. La persona que está con el nombre de Yamile Sinisterra, por favor. ¿Puedes repetirlo tú también, porfa? Merry Christmas. Sí. Merry Christmas. Eso, padre. Lo más puro. Merry Christmas. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, recordemos que la pronunciación no tiene que ser perfecta porque estamos en clases con niños pequeños. No es necesario que lo digan a la perfección, pero queremos que ellos puedan aprender un poco, ¿ok? No estamos buscando que lo aprendan a decir exactamente como una persona nativa, pero queremos que los niños puedan aprender poquito a poco para cuando estén un poquito más grandes, pues ahí sí enseñarles más, de manera más avanzada. Continuamos con Nelly Tolombo. A ver. ¿Dónde? ¿Será que puedes repetir Merry Christmas? Didi, Merry Christmas. Merry Christmas. Muy bien, muchísimas gracias. Lo dijiste súper bien. Muy bien, continuemos con la siguiente persona. Recuerden que estoy eligiendo al azar, ¿eh? Matías Tandazo. Matías. ¿Puedes repetir, por favor, Merry Christmas? Merry Christmas. Se lo voy a decir de una manera en la que se les haga más fácil entenderme. Merry Christmas. ¿Puedes intentarlo, Matías? Merry Christmas. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, pasemos a la siguiente personita. Adrián. ¿Puedes repetirlo tú también, porfa? Merry Christmas. Merry Christmas. Lo dijiste bien. Lo dijiste bien. Muchísimas gracias. Continuemos con la siguiente persona entonces. A ver, Julieta Chango Luisa. Julieta Chango Luisa. Luisa. Merry Christmas. Julieta, muchísimas gracias. Entonces, pasemos a la siguiente persona. Recuerda que estamos escogiendo al azar. A ver, Joshua. ¿Puedes repetir? Merry Christmas. Muy bien. Ahora, Amy. Amy. Merry Christmas. Muy bien, muchísimas gracias, Amy. Eso fue súper chévere. Pasemos a Aileen Vera. Dime. Dime. Merry Christmas. Merry Christmas. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora a Alondra Kaiser. ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen. ¿Alguien conoce qué es esta imagen de acá? Pueden decirme. ¿Ustedes qué saben? ¡Un árbol de Navidad! ¡Un árbol de Navidad! ¡Un árbol de Navidad! ¡Árbol de Navidad!
Muy bien, muchísimas gracias. Esto que estamos viendo es un árbol de Navidad. Ahora, por mantener los micrófonos apagados, cuando no se, cuando terminen de hablar, por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, árbol de Navidad es Christmas tree. Christmas tree. Okay. Déjenme, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Entonces, aquí está conectada. Okay. Denme un segundito. Entonces, Christmas tree es el arbolito de Navidad. ¿Ustedes han visto arbolitos de Navidad? A ver, por favor, respóndanme. Sí, teacher. ¿Quién aquí tiene un arbolito de Navidad? Entonces, como podemos ver, aquí está dirección académica. Por favor, escúchenme. Está dirección académica conectada enseñándonos el arbolito de Navidad de la casa. Entonces, si ustedes quieren, pueden pasar a ver lo que está dirección académica. Dirección académica, ¿será que puedes encender el micrófono y hablar para que se ponga la imagen en primer lugar? Buenas tardes. Gracias. Chicos, hola, ¿quién está ahí? Alondra Caixa. Hola, ¿dónde está Joshua, Eileen, Nelly? No, Nelly no es. No, Alondra. Hola, Julieta, Mari, Amy, Yamile, Díaz, ¿cómo están? Gente, estos chicos son los mejores. Son los mejores. Nos está ayudando. Miren mi árbol de Navidad, qué hermoso. ¿A quién le gusta mi árbol de Navidad? ¿A quién le gusta? A mí. 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 Bueno, si les gusta el árbol de Navidad, ¿qué les parece si repiten cómo se dice árbol de Navidad en inglés? Christmas tree. Christmas tree. Christmas tree. Baño. Si quieres ir al baño, puedes ir al baño, no hay ningún problema. Muy bien, muchísimas gracias, Dirección Académica, por ayudarnos enseñándonos el arbolito de Navidad. Bye. Bye. Por favor, despídanse todos. Bye. 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 Muy bien, bye. Muchísimas gracias. Recordemos también que tenemos que mantener nuestras cámaras encendidas durante la clase. Por favor, Amy Tagle, ¿puedes encender tu cámara? Por favor, sabemos ya que Alondra Caixa no la puede encender porque ella no tiene luz. Entonces, solamente está conectado por audio. Recordemos que debemos de mantener nuestra cámara encendida y el micrófono apagado si se les está hablando, por favor. Muy bien, entonces les voy a enseñar la siguiente imagen. Esto sí no hay en la casa. Lo que pueden ver en esta imagen es una plantita que se cuelga. No. Navidad. Se le llama muérdago. Es una plantita que se cuelga, esta no se come. Con esta no se cocina, el muérdago no se va a comer. El muérdago es una planta que cuelgan en Navidad. No, teacher. ¿Yes? Me quiero ir al baño.
Puedes ir al baño, no hay ningún problema. Entonces, lo que les estaba comentando es precisamente acerca de esta planta, el muérdago. En inglés se llama mistletoe. Me voy al baño. Por favor, si van a ir al baño, no creo que sea necesario. Bueno, sí, puedes ir al baño, no pasa nada. Entonces, esta plantita que estamos enseñando es el mistletoe. El mistletoe se utiliza de decoración en Navidad. Esta se cuelga boca abajo con un lacito tal cual como lo pueden ver en la imagen. Entonces, ¿será que pueden repetir mistletoe? A ver, pueden encender sus micrófonos y decir mistletoe. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Yo. A ver, puedes decir. Repíteme, por favor. Mistletoe. Muy bien, a ver, puedes pasar a decirlo también. Mistletoe. Mira, chupete. Mistletoe. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a ver, ¿qué hay de...? No, bueno, las personas que fueron al baño no cuentan porque pues fueron al baño. Profe, permítame, por favor, a los representantes les pedimos de la manera pues más respetuosa que los niños antes de entrar a la clase, que por favor tomen agüita, vayan al baño para evitar estar interrumpiendo la clase. Obviamente sabemos que pues ir al baño es una necesidad, eso se entiende, pero entonces sí necesitamos que los niños traten de ir al baño antes de empezar la clase. Ya si se tiene algún inconveniente de salud que tiene que estar yendo constantemente al baño, pues no hay problema, ya es entendible, pero evitemos estar pidiendo permiso, sino que vayan calladitos o que los mismos representantes manden un mensaje al chat del Zoom, porque sabemos que como son niños, se le antoja a todos al mismo tiempo. Entonces, se van a pasar la clase yendo, viniendo al baño, incluso otros niños que tal vez no tengan ganas. Entonces, por favor, le pido de la manera más respetuosa a los representantes que estemos pendientes en esta parte con los niños para que no se pierda tanto tiempo. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen. A ver, una pregunta, ¿qué es lo que a ustedes más les gusta de la Navidad? ¿Quién me puede responder? ¿Qué es lo que más les gusta de la Navidad? A ver, a mí me gustan los regalos. Muy bien. A mí me gustan los regalos. A mí me gustan los regalos. Muy bien, pues precisamente la siguiente imagen son acerca de los regalos. Entonces, hoy vamos a aprender, por favor recuerden mantener sus micrófonos silenciados. Ahorita vamos a hablar acerca de los regalos. Como ya les había dicho en clases pasadas, cuando estamos en una clase de inglés y queremos decir que estamos aquí, no se dice present. Muchas personas creen que present significa presente, pero no es así. Present es regalo. Entonces, los regalos de Navidad se le llaman Christmas presents. Recordemos que Navidad se dice Christmas, ¿ok? Christmas. Entonces, todo lo que tenga que ver con la Navidad siempre va a empezar por Christmas. Entonces, como son presents, que significa regalo. ¡Teacher, puedo ir al baño! ¡Sí, al baño! Bueno, Joshua, puedes ir al baño. Entonces, como les estaba comunicando, Amy, ¿alguna pregunta? Teacher, no sé cómo se dice presente en inglés. Para decir presente en inglés podemos utilizar otro tipo de referencias,
como I'm here, que significa estoy aquí, para decir que estamos en la clase. Pero no utilizamos la palabra present porque present significa regalo. Entonces sería un mal uso. Tomando esto en cuenta, a muchas personas se les hace mucho más fácil aprender. ¿Por qué? Porque ya me acordé que regalo se dice como presente, se dice present. Entonces, ¿quién puede repetir conmigo, por favor, present? Muchas gracias. ¿Alguien más? Present. Muchas gracias. Present. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿alguien más quiere participar y decir present o pasamos a la siguiente imagen? A Yamile, pregúntele, teacher. Ya voy. A ver, Yamile Sinisterra. Present. Pero la profe. Present. Ok, no es solamente muy bien. Decimos que si es de Navidad, decimos primero Christmas, present. Como regalo de Navidad, decimos primero la palabra Christmas, que significa Navidad, y después decimos la cosa. Pueden ser luces de Navidad, puede ser un regalo de Navidad, o decoración de Navidad, siempre van a empezar por la palabra Christmas. Entonces, necesito que aparte de pensar en present, piensen en Christmas, present. Aileen Vera, tú también, ¿puedes decir Christmas, present? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, si me dan un segundito, pasemos a la siguiente imagen. No sé si ustedes han visto esto, que es algo que se cuelga en la pared, como podemos ver en la imagen, que es como un arito de hierbas, que se cuelga como decoración de Navidad. Y en inglés se llama Christmas wreath. Como ya les había dicho, todo lo que tenga que ver con la Navidad va a empezar por Christmas, porque Christmas significa Navidad. Cualquier cosa que sea de Navidad va a empezar por Christmas. Entonces, ¿quién puede repetir, por favor, Christmas wreath? Christmas wreath. Muy bien, Amy. Christmas wreath. Muchas gracias, Jessica. ¿Alguien más? A ver, Julieta. Julieta, ¿quieres repetirlo, por favor? Julieta, ok, como Julieta no va a responder, vamos a llamar a otra persona. Joshua, ¿quieres repetirlo, porfa? Sí. Sí. Muy bien, entonces, ¿puedes decir Christmas wreath? Christmas wreath. Muy bien. Eso estuvo muy bien. Continuemos con Matías. ¿Puedes repetirlo también, Matías? Christmas wreath. Muy bien. Denme un segundito. Muchas gracias. Ahora, Yamile Sinisterra, ¿puedes repetirlo? Ya. Yeah. Christmas. Muchas gracias. Y ahora, Adrián, ¿tú también puedes repetirlo, por fa? Adrián, ¿me escuchas? Recuerda que tienes que encender el micrófono, Adrián. Lo tienes apagado. ¿Quieres que te lo repita? Sí. Christmas wreath. Christmas green. Muy bien, muchísimas gracias. Eso estuvo full chévere.
Muy bien, entonces, vamos a pasar ahora a la siguiente imagen. Entonces, en esta imagen, algo que podemos ver que es muy característico de la Navidad, que aun cuando no pasa tanto en nuestro país, en otros países sí pasa, y pues en la mayoría de películas navideñas también pasa, que es la nieve. Como pueden ver, en esta nieve, en esta imagen hay faros, se ve una calle y se ve la nieve cayendo. Entonces, algo que a mí siempre me gustó saber era precisamente cómo se pronunciaba la nieve, cómo se decía nieve en inglés. Y nieve en inglés se dice snow, snow. A ver, ¿pueden repetirlo, por fa? Snow. Sí se ve, teacher. ¿Qué cosa? Deme un segundito. Sí, sí se está viendo. Entonces, recuerda dirección académica. Si quieres que te vean, mantén el micrófono encendido para que le salgas en primera pantalla. ¡Profe! Dime, Matías. ¿Alguien dijo una en la otra en el ring rojo? Dijo feo. Bueno, no sé qué decirte, Matías. Si están escuchando, si están viendo. Por favor, si están viendo, necesito que vean acá. Necesito que vean acá. ¿Cómo se llama? ¿En inglés? Snow. Bueno. Snow. Miren qué bonito, miren. Dijo al final de Snow. Es niño feo. Niño, ¿así se dice? ¿Cómo se dice? Se dice snow. Snow. Miren, chicos. Es niño. No. Ese es. Estoy. La nieve. Nieve. En inglés, ¿cómo es que se dice? A ver, ya yo se los dije a ustedes. ¿Alguien me lo puede repetir? ¡Snow! 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 Muchas pero gracias. No, pero es no. Tú solo dices no. Tienes que decir es no. No. Es no. Es. Repite. Es no. No. Ok. Algo que, no. Algo que quiero mencionar a todos, por favor, escuchen con atención lo que les voy a decir. Y es que nos queda menos de un minuto para que se cierre el Zoom. Si el Zoom se cierra, debido a que Zoom nos da solamente 40 minutos, tenemos que volver a ingresar al mismo link para continuar con la clase. El que se usa para la clase es un link permanente. No tienen que andar pidiendo otro link porque vamos a acceder a la clase por medio de este mismo link. ¿Ok? Dejando esto claro, vamos a pasar a la siguiente imagen. Estas son galletas de Navidad. ¿Alguien se acuerda cómo era que se decía galleta en inglés? Galleta en inglés. Yo sé que aquí hay más de una persona que sabe cómo se dice. ¿Cómo se dice galleta en inglés? No, este. Christmas cookie. Muchas gracias, Amy. Entonces, como pudimos escuchar a Amy, galletas se dice cookie. Pero cuando hablamos acerca de las